Y la verdad que fueron muchísimos aportes, sobre todo ahora estaba pensando en aclararlo también dentro de la discusión que se están planteando ahora, que no tenemos solamente en cuenta el código Kaminker, sino que también se tienen en cuenta iniciativas de diputados ya mandato cumplido, llámese el doctor Castelán, la doctora Terada, en la cual hicieron muchísimo aporte. Hay proyectos del 2008, son más de 30 proyectos que hay que tener en cuenta. Y entonces lo que se viene a explicar también a todos los colegas, a todos los que están participando en este tipo de reuniones, es que esto no viene algo enfrascado que nosotros de la comisión venimos a imponer, no. Por eso mismo se plantean ciertos temas que dan a discusión, como la audiencia de vista causa, que es un tema novedoso, que es lo que va a plantear va a ser la celeridad, en la cual todos están de acuerdo. Pero si vamos a hablar del tema de caducidad, bueno, lógicamente que hay diferentes posiciones que vamos a ir puliendo. Y no solamente la vamos a ir puliendo ya en las diferentes reuniones que hemos mantenido, tanto Saspeña, Castelli, hoy aquí en Charata, sino que también dentro del recinto creo que se va a plantear la discusión y bueno, lógicamente que vamos a tratar de sacar el mejor código. Es un código viejo, muy antiguo, que ya data del año 1969, así que imagínate que hay muchas reformas que se fueron tratando de incorporar que no se pudieron llegar a hacer y ahora es la forma de hacerlo. Y la verdad es que esta forma de ponerlo al código, a la sociedad, a la gente, que eso es lo más importante que se está haciendo en este momento.